¿Sabías que Tom Holland padece una peligrosa adicción? ¿Que sufrió bullying por una inesperada razón? ¿Y que cumplió su mayor sueño de infancia? Estas son solo algunas de las curiosidades de Tom Holland que definitivamente no sabías. Sufrió bullying por una inesperada razón. Tom fue criado en un ambiente muy artístico y culto. Su madre es fotógrafa y su padre un autor y comediante. Desde que era muy pequeño, su mamá notó que su hijo tenía un gran interés por el baile, por lo que lo incentivó a tomar clases de ballet a los 10 años de edad. Esto le abrió las puertas a la actuación y gracias a ello pudo conseguir su primer gran papel como Billy Elliot en un importante musical. Sin embargo, el proceso fue bastante duro y doloroso. Mientras practicaba el ballet en un colegio de varones donde todos jugaban rugby, sufrió mucho bullying por parte de sus compañeros. Lo tildaban de ser diferente e interrumpían sus ensayos para burlarse y hacerlo sentir incómodo. ¿Quién diría que se convertiría en uno de los actores jóvenes más talentosos y cotizados de Hollywood? No sabe guardar secretos. Tom en varios momentos ha admitido que es terrible guardando secretos. Este ha cometido errores tantas veces que en Marvel Studios le tienen prohibido hablar de futuras películas. De hecho, tanto ellos como Sony Entertainment controlan frecuentemente su Instagram para verificar que no dé spoilers ni revele secretos de las sagas. También suelen enviarlo a entrevistas junto a algún compañero de reparto para evitar futuros desastres. ¿Cómo olvidar cuando sin querer reveló que Spider-Man sería una trilogía? There'll be Spider-Man 2 and 3, it won't be Homecoming 2 and 3. Yeah. Oh, now you know. Now you know, sorry Marvel. O cuando inocentemente abrió un paquete de la película de Avengers en su Instagram y mostró el título y fecha de estreno que aún era secreto. Lo más divertido de esto es que provocó que los directores de Avengers no le siguieran pasando el guión completo de las películas, por miedo a que hablara de ello. Tom sí que no aprende. Cumplió su mayor sueño de infancia. El actor ha confesado en varias ocasiones que desde muy pequeño siempre quiso ser Spider-Man. De hecho, llegó a tener una completa colección de este superhéroe, desde múltiples juegos de sábanas hasta más de 30 piezas de ropa de cuando era bebé. ¡Oh! Un verdadero fan. Es por esto que cuando cumplió su mayor sueño en 2016 y fue contratado para darle vida a ese personaje en Capitán América Civil War, este se aseguró de desarrollar todo su talento para dejar a todos los fanáticos boquiabiertos. Para preparar este rol, asistió de incógnito en una escuela estadounidense, para así mejorar su acento americano y comportarse como un verdadero adolescente de la secundaria. Y definitivamente lo logró, tras conseguir un contrato para protagonizar la película Spider-Man Homecoming. En honor a lo que ha significado ese personaje en su vida, se tatuó una araña en su pie. No se atreve a hacer escenas eróticas. Uno de los requisitos que Tom Holland pidió a la hora de interpretar a Peter Parker fue que bajo ninguna circunstancia participaría en alguna escena explícita. Este aseguró que no se atrevía a participar de escenas obscenas o eróticas, y que el personaje de Spider-Man debía ser relacionado con algo juvenil y no ser corrompido. ¡Bien por él! Sufre de una peligrosa adicción. Luego de tantos años interpretando a Spider-Man, en 2003 Holland decidió llevar más allá su carrera y aceptó un papel en una serie de televisión de thriller policial llamado The Crowd Rule. A pesar de que este proyecto probablemente va a significar un cambio positivo en su carrera, este se ha sincerado y comentó que fue uno de los papeles más difíciles de su vida. Al tratarse de un rol sobre un asesino en serie, Tom tuvo un gran cambio de perspectiva sobre la importancia de la salud mental. Este no solo tuvo varios colapsos durante rodaje, sino que también luchó contra su adicción a las bebidas alcohólicas. Lo bueno es que no ha pasado por este proceso solo, y su novia Zendaya ha estado a su lado en todo momento. Esto lo motivó a darse cuenta de que debía buscar ayuda, y ha logrado mantenerse un año sobrio. ¿Y tú? ¿Qué otra curiosidad de Tom Holland conoces? ¿Estás emocionado por ver su próximo proyecto? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Hasta la próxima!